Porque estamos ya, como cada año, en esta festividad, en esta fiesta, en homenaje al Señor de la Ascensión de Cuquio. Hoy los mayordomos que nos acompañan en 2016, el señor Hugo Rodríguez Meneses y la señora, su esposa, Julissa Campos, Chonta e hijos. También se ha hecho presente la hermandad de los fieles devotos del señor de la Ascensión de Cuquio, la señora presidenta Socorro López Viera. Antes yo quisiera tres hurras por el señor de la Ascensión de Cuquio, Lucanas, Ayacucho. ¡Hijip! 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 ¡Querida! ¡Querida el señor de la Ascensión de Cuquio! Hemos tenido unos días de misa y de novena, mientras esperamos la primera autoridad de la Alcaldía de la Victoria, al señor Elías Cubas Bautista, para que nos acompañe. Cómo no agradecer a todos los devotos desde el día lunes 25 de abril al miércoles 4 de mayo de 2016, con las misas correspondientes y novenas. El lunes 25... El lunes 25 de abril, primera novena, el señor Freddy Aronel Quispe y familia. El martes 26, segunda novena, a las niñas Ariana, Kiara y Pariona López. El día miércoles, tercera novena, el señor Hipólito Garriazo, esposa e hijos. El jueves, cuarta novena, los niños Kiara, Gian, Pierre, Mindíbil, Garriazo. Viernes 29, quinta novena, señora René Chonta y familia. El día sábado, sexta novena, el niño José Manuel Santana Moccio. Y el domingo, séptima novena, señor Lázaro Cabrera León, esposa e hijos. El día lunes, octava misa, señora Alejandría Neira Galindo, viuda de Mora e hijos. Martes, novena, el señor Leonardo Ituzca, esposa señora Estela Ramírez de hijos. Finalmente hoy, el día miércoles, víspera, el día de ayer, el señor Julio López Garrido, su esposa señora Marcelina Márquez de hijos. Y por supuesto, hoy jueves, día central, ya nos encontramos, después de la misa, solemne homenaje al señor de la Ascensión de Cuquio, presidida por el párroco Prevítero Humberto Gusti Garro, a celebrarse en nuestra parroquia Nuestra Señora de la Victoria, ofrecida por los mayordomos del señor Hugo Rodríguez Meneses, esposa de la señora Julissa Campos Chonta e hijo. Ya hemos iniciado nuestro recorrido procesional
desde la sagrada imagen del Señor de la Ascensión de Puquio, por el perímetro de la Plaza Mangocapa, acompañada como cada año con esta gran orquesta, el compadre de la banda Orquesta Unión Juventud Cora Cora. Gracias. Bueno, hay una cosa importante para la familia cristiana, para todos los que hemos estado presentes. Hoy día ha estado con nosotros en la iglesia, en esta ceremonia litúrgica, el funcionario más importante en este momento políticamente de nuestro país. Estuvo con nosotros un paisano nuestro, un hermano nuestro, un devoto del Señor de la Ascensión de Puquio, el presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Manuel Miranda Canales. No podemos dejar pasar en alto, de ninguna manera. De repente al señor párroco se les ha ido o no le da, no ve el contexto de lo que significa la primera autoridad. Está de repente en mayor nivel que el presidente del Senado. Y es un paisano nuestro, el doctor Manuel Miranda Canales. Él ha agradecido acá en este lugar el año pasado, que gracias al señor de la Ascensión de Puquio por el milagro que le ha hecho haber accedido a la presidencia del Tribunal Constitucional. Es lo que quería recalcar, hermanos de Puquio, provincia de Lucanas, de Ayacucho y al público asistente. Como hoy día no está presente el señor alcalde, pero sí lo va a representar su gerente general, el señor Víctor Mario Muchaipiña Reyes. Con ustedes un fuerte abrazo para el señor Mario. Muy buenos días, les agradezco esta visita a este recinto, a este Palacio Municipal. Indudablemente que Dios derrame sus bendiciones sobre todos vosotros y sobre todo la comunidad victoriana. Indudablemente nada de esto es circunstancial, todo se debe a la gracia de Dios. Agradecemos a los fieles y los devotos por acompañar y visitarnos en esta fecha tan especial. Indudablemente saludamos a todos los hermanos, devotos y fieles de nuestro Señor de la Ascensión de Puquio. Indudablemente en este aniversario le deseamos mis más sinceras felicitaciones y que Dios derrame bendiciones sobre todos ustedes. Y un fuerte voto de aplauso por el Señor de la Ascensión de Puquio. Gracias. Un ramo de flores, sí. Dice que es pequeñito, pero el cariño es grande. Bueno, pues somos de la casa, porque el Señor de la Ascensión de Puquio está aquí en la Victoria, y acá le dimos mucho cariño. El Señor de la Ascensión de Puquio concede la victoria. Así es. Bueno, señora presidenta, por favor, le estoy rogando, solamente soy un vicepresidente, usted es la que dirige esto, y por favor, palabras. Perdón, vamos a escuchar entonces las palabras de la Presidenta de la Hermandad de Fieles y Devotos del Señor de la Señora de Puquio, Lucanas, Ayacucho, la señora Socorro López Viera. Venga las palmas entonces para nuestra flamante Presidenta. Buen día, señor Muchaipiña, representante de la Municipalidad de La Victoria y funcionarios que el día de hoy nos acompañan. Buen día, hermanos todos. Muchas gracias por asistir a la misa. Ha sido un horario bastante difícil por ser un día laborable, pero el Señor nos quiere tener hoy presentes. Recuerden que todos los años sale este sol tan esplendoroso. ¿Por qué? Porque es la alegría de Dios Padre, de la ascensión del Señor que celebramos hoy, según el calendario sacro, 40 días después del sábado de gloria. Señor de la Ascensión de Puquio, te damos gracias por la salud, por el trabajo, por la unión y la paz en nuestros hogares, por nuestras familias. Yo personalmente te agradezco por los hijos que me has dado, porque año a año van logrando sus objetivos, y yo creo que ese también es el sentir de todos los padres de familia, hoy presentes y ausentes. Gracias, Señor, por esa infinita bondad. Gracias, Señor, porque has permitido
por tercer año consecutivo que nos acompañe el doctor Manuel Miranda Canales, como les decía ayer en la Plaza Macocapa. Ojalá el Señor permita que en su recargada agenda pueda asistir a la misa, y lo hizo. Lo confirmó anoche y hoy nos dijo: estoy 9:05 de la mañana, y estuvo presente. Gracias, Señor, por ese gran milagro que le has otorgado al doctor Manuel Miranda, un fuquiano que llegue a ser presidente del Tribunal Constitucional. Un orgullo para todos nosotros. Gracias a los señores de la Municipalidad de La Victoria, gracias de parte de nuestra institución, porque vemos que tienen el cuadro que el año pasado les regalamos, la imagen del Señor de la Ascensión, que está pasado las novenas. ¿Por qué? Porque como la familia Aronés Quimpe, López Garriazo, Aronés Garriazo, ellos están inculcando la fe a través de sus nietos y bisnietos. Gracias, señores, gracias por todo. Y Señor de la Ascensión, muchas gracias por todas sus bendiciones. Bien, entonces vamos a continuar con nuestro recorrido por el perímetro de acá de la Plaza Mangocapa, y así a los fieles devotos y público en general que nos acompañen, porque hoy estamos de fiesta, así como en nuestra tierra Puquio querido, como digo, hoy acompañando al Señor de la Ascensión de Puquio. ¡Tres urnas por el Señor de la Ascensión de Puquio, de Lucanas, Ayacucho! ¡Hijut! 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 ¡Venga las palmas! ¡Venga las palmas! Y también agradecer al nombre de la hermandad de fieles y devotos del Señor de la Ascensión de Puquio como por este recibimiento cada año, y también desearles a todas las madres del Consejo de la Victoria, a todas las madres en este día, pasen un bonito día a nombre de nuestra hermandad de fieles y devotos del Señor de la Ascensión de Puquio, que pasen un muy bonito el día domingo. Muchas gracias. ¡Banda!